Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a este su canal, Tajos el Full. En esta ocasión me han traído un Samsung Galaxy J5 Pro, el cual se encuentra con una cuenta de Google FDP. Este método vamos a hacerlo de una manera free, totalmente gratuita. Este método aplica para la mayoría de los dispositivos de marca Samsung, los cuales tengan la opción del modo test. ¿Cuál sería dicha opción del modo test? Ya cuando nos vamos a la opción de llamada de emergencia y marcamos un código, el cual es asterisco numeral, 0 asterisco numeral. Bueno, ya si por X o Y razón, bueno, no te resulta pues la opción de llamada de emergencia, entonces vas a utilizar un chip el cual tenga un código PIN de bloqueo. En la descripción de este video te dejaré para que sepas cómo poner dicho código PIN en este single chip para que te aparezca la llamada de emergencia. Luego ingresas el chip, bueno, luego te aparecerá llamada de emergencia, tocas y te pedirá luego que pongas el PIN, entonces para que puedas utilizar el código secreto, el cual activará la opción del modo test. Entonces acá, sin más preámbulos, vamos a continuar con este proceso. Acá entonces vamos a darle en, bueno, voy a darle en llamada de emergencia para que veas cuál es el código. Vamos a poner el asterisco numeral 0 0, bueno, aquí elimino 0 asterisco numeral. Ahora se nos habilita un pantallazo, queriendo decir que nuestro dispositivo Samsung sí es compatible para este método. Quiere decir que sí tiene la opción del modo test. Entonces, ahora, ya que hemos confirmado, quiere decir que sí es compatible este método para nuestro dispositivo celular. Vamos a darle hacia atrás. Entonces, una vez acá, entonces, bueno, dicho proceso vamos a hacerlo de una manera free, totalmente gratuita, a través de este programa, el cual se lo dejaré en la descripción de este video. Para que puedan descargarlo. Dicho programa es el Zeroquenos. Ese programa es totalmente gratuito. Además de ello, tenemos que descargar e instalar nuestros drivers Samsung para que nuestro teléfono pueda ser reconocido. En la descripción de este video les dejaré dicho link ya para que sepan cómo descargar e instalar dichos drivers Samsung para que su teléfono Samsung pueda ser reconocido por medio de ese programa. Bueno, ahora voy a confirmarles pues de que sí tiene una cuenta de Google. Voy a escoger la opción de idioma. Damos en aceptar, siguiente, español. Damos en siguiente. Aquí damos en he leído, damos en siguiente. Voy a confirmarles, bueno, aquí voy a darle en omitir. Damos en siguiente. Voy a confirmar de que sí tiene una cuenta de Google. Bueno, aquí puedes ver que nos manda un aviso. Bueno, aquí dice, bueno, se realizó como un intento no autorizado. Vamos a darle en omitir, pero puedes ver que no nos permite. Queriendo decir que nuestro dispositivo celular cuenta con una cuenta de Google FDP. Vamos a darle hacia atrás. Entonces, ahora vamos a proceder con ese proceso. Vamos a dar doble clic sobre este programa totalmente comprimido, sobre nuestro Zeroquenos, el cual se lo dejo en la descripción de este video para que puedan descargar. Ahora vamos a dar sobre esta carpeta, Zeroquenos, doble clic sobre esa carpeta. Ahora vamos a irnos a este último archivo. Vamos a dar doble clic sobre este último archivo, el cual es el Zeroquenos. Vamos a esperar hasta que termine de cargar y últimamente nuestro programa se abrirá automáticamente. Aquí ya se ha abierto nuestro programa. Ahora vamos a minimizar, vamos a cerrar esta pestaña. Aquí nos queda nuestro programa totalmente abierto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a conectar nuestro dispositivo a nuestro cable USB para que pueda ser reconocido. Entonces, ahora sobre esta barra vamos a confirmar. Puedes ver que ya está reconociendo nuestro dispositivo. Dice Samsung, quiere decir que nuestros drivers Samsung han sido instalados. Ahora vamos a irlo a opción de llamada de emergencia. Marcamos el código asterisco numeral, 0 asterisco numeral. Entonces, ahora aquí ya se nos habilitó la opción del modo test. Ahora que hicimos esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos sobre esta opción, el cual dice MTP Mode. Entonces, vamos a fijarnos sobre estas letras verdes. Vamos a intentar, pues, con estas cuatro opciones hasta que nos llegue un mensaje. Mensajito de la depuración. Bueno, ya si no nos funciona, entonces vamos a utilizar ya la última opción de letra roja. Ya si estas cuatro opciones no nos funcionan, entonces vamos a dar sobre esta última opción, el cual dice RCFRP, letra roja. Entonces, haz paso a paso todo lo que voy a hacer para que puedas hacer. Bueno, primera opción, damos ahora en sí, damos en sí sobre la primera opción. Ahora vamos a darle en aceptar. Esperamos un momento, esperamos hasta que se habiliten otra vez las letras verdes. Ahora vamos a darle sobre la segunda opción. Bueno, ¿para qué hacemos esto? Bueno, puedes fijarte que aquí me ha mandado un mensaje. Bueno, pues tendrás que mandarte dicho mensaje de la depuración UCB. Bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a darle donde dice permitir siempre y últimamente vas a darle en permitir o aceptar. Bueno, ya si por X o Y razón no te ha mandado, entonces vas a intentar pues con estas cuatro opciones hasta que te mande la última, hasta que te mande este mensaje, vas a intentar con estas cuatro opciones. Ya si no te mandó pues dicha opción, pues ya si utilizaste dichas cuatro opciones, que diste tanto aceptar, bueno, luego ok, bueno, entonces ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a hacer como que a mí no me lo ha enviado. Voy a hacer como que a mí no me ha enviado la depuración. Bueno, ¿qué vas a hacer? Tú vas a darle aquí donde dice permitir siempre. Bueno, ahora vas a darle en aceptar. Bueno, ahora vamos a darle en aceptar. Bueno, ya si en caso pues que a ti no te mandó, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a darle hacia atrás. Vas a darle hacia atrás a tu dispositivo. Vas a quedarte en inicio. Vamos a darle hacia atrás. Bueno, ya si no te funcionó, pues con estas cuatro opciones vas a darle hacia atrás. Ahora que estamos acá, vamos a darle sobre las letras rojas, el cual dice RCFRP ADB.
Bueno, tú vas a darle. Bueno, el momento pues que tú lees aquí, entonces tendrá que aparecerte ya la depuración UCB. Bueno, vas a dar, bueno, permitir siempre y aceptar o permitir. Bueno, pero aquí como yo ya di en permitir, quiere decir pues que dicho programa pues apagará y encenderá mi dispositivo. Bueno, ya si a ti te mandó pues lo del mensaje de la depuración, vas a darle pues por segunda vez sobre estas letras rojas, el cual dice RCFDP, el cual le di. Bueno, ya me lo apagó y me lo encendió porque ya había dado en permitir. Bueno, pero si tú diste en permitir, entonces por segunda vez ibas a dar sobre las letras rojas para que te apague y encienda el dispositivo. Quiere decir que aquí nuestro dispositivo ya se ha reiniciado. Y al momento en que nos encienda, la cuenta de Google ya no estará en este Samsung Galaxy J5 Pro. Así que aquí vamos a seguir esperando hasta que nos encienda nuestro dispositivo celular. Aquí vamos a seguir esperando hasta que nuestro dispositivo, aquí puedes ver que ya ha encendido nuestro Samsung J5 Pro. Entonces puedes ver que ya la cuenta de Google ya ha sido removida de ese dispositivo, nos ha dejado en inicio dentro del dispositivo. Ahora vamos a deslizar, vamos a ver qué modelo es, vamos a ver qué tipo de seguridad tiene. Bueno, aquí vamos a darle sobre esta tuerca, el cual es configuración o ajustes. Esperamos un momento hasta que termine de cargar. Ahora vamos a darle hacia abajo. Vamos a darle en acerca del teléfono. Acerca del teléfono o acerca del dispositivo. Ahora puedes ver aquí el modelo exacto. Así que vamos a darle en información de software. Ahora puedes ver acá tanto el Android que está en Android 9. Acá está toda la información, el parche de seguridad. Así que amigos, esto es todo. Si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas? Activa la campana para que YouTube te notifique sobre todos los videos los cuales se estarán subiendo a este canal, el cual está José el Full. Regálame un like, deja un comentario positivo y así deseas invitarme a un café o un helado. En la descripción de este video te dejaré mi cuenta PayPal para que me hagas una donación si así lo deseas. Recuerda que trabajamos con un Samsung J5 Pro. Esto es todo, bye bye.